¿Qué? Mortal Racing. El nacimiento de una leyenda. ¡Ah! Tenía que ser él. Él siempre seguirá igual. Entender por qué el Dodge Charger de 1969 es tan caro. Definitivamente me conviene más el Chevy Trax o Chevy Spark GT o el Chevy Vega V8. ¡Martín! ¿Me estás escuchando? Sí, se te escuché, Pepa, pero ¿cuándo dices que vale el Vega V8 del que tanto estás hablando? Sinceramente, los autos nunca me han llamado la atención. ¡Ay! ¿Cómo no te voy a llamar la atención? Hay chicos como tú que sí les gustan los autos. En cambio, yo me muero por tener un auto. Oye, Pepa, tenemos que ir al trabajo. Se nos va a hacer tarde. ¡Es cierto! Somos unos distraídos. Tenemos que darnos prisa porque si no, nos meteremos en muchos problemas. Oigan, muchachos, qué bueno que terminamos la venta de pasteles. Esta noche iré a practicar para las carreras. ¿Les parece bien si los invito? ¿Qué opinan? Ustedes hagan lo que quieran, yo no quiero ir. ¿Qué? Por favor, Martín, acepta. ¡Di que sí! ¡Eres nuestro amigo! Oye, Pepa, deja a Martín en paz. Perdón, papi. Chris, gracias por invitarnos, mi querido amigo. Con gusto iré a verlos practicar para esta noche. Estoy emocionada. ¡Qué envidia que tengan sus autos! Me encantaría tener un auto. Yo voy a ir a verlos correr esta noche. Gracias, Chris. Martín, espero que tú también vayas. ¡Yahoo! ¡Yupi! ¡Qué emocionante! ¿Acaso no entiendes que dije que no quería ir? Bueno, amigos, espero que se preparen. Yo después iré a buscarlos. La calle donde yo practicaré para las carreras se llama El Parrón y está cerca de la escuela terrenina. Bueno, iré a buscarlos después. ¡Nos vemos! ¡Ven, vámonos! ¡Oye, qué fa! Unas horas más tarde. ¿Hola? ¿Sí? ¿Diga? Ah, eres tú, Maximus. Qué milagro que ahora me hablas por teléfono. Oye, ¿por qué me hablas así? Si hace tiempo que no nos hablábamos. Por cierto, anoche me encontré con tu Chevy Vega V8 después de hacer tus entregas de comida a domicilio. Te hice señas, pero me ignoraste. Me imagino que estabas muy concentrado en entregar comida a domicilio. No, estás equivocado. El que estaba ahí conduciendo no era yo, era mi nieto. ¿Cómo que él es el que entrega la comida a domicilio? Ay, desde hace 8 años. ¡Desde hace 8 años! ¡Pero si él apenas tenía 10 años! ¡Iba en cuarto básico! Lo que pasa es que desde los 10 años le enseñé a conducir. Además le enseñé a entregar comida a domicilio. Y además, en esa edad también aprendió a irse solo a la casa. ¡Oh! Ahora comprendo. Martín, te dije que guardara silencio. ¡Distraes a Chris! Sí, entiendo eso, pero es difícil evitar sentir miedo. Tranquilo, es muy normal. Cualquier persona que se sube a un vehículo de carreras puede sentir miedo. Thank you.
¿Estás bien, Martín? Aumenté la velocidad porque jamás pensé que te daría tanto miedo de que yo corriera así. Te pido disculpas. Perdón. ¡Qué vergüenza, Martín! ¡Eres un miedoso! De seguro gritas como loco cuando estás en la montaña rusa o en el parque acuático. Escúchame, la montaña rusa y el parque acuático jamás me han dado miedo. Esto que me pasó no tiene comparación, ¿me entendiste? Pepa, jamás entenderías aunque esto te lo explicara más de mil veces. Esto es completamente diferente. ¿Eh? Esta noche será genial. Oh, al parecer Fabián llegó. Hola chicos, lo prometido es deuda. Una promesa es una promesa. Quise ir a practicar con ustedes. Bueno muchachos, ¡comencemos! Este es mi Nissan 300ZX. Es hermoso, ¿verdad? Sí, tu Nissan 300ZX está hermoso, ya quiero que inicie la carrera. ¡Vamos muchachos, ustedes pueden! ¡Traten de dar su mejor esfuerzo! Comenzaré a contar. 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora! Esta carrera me está emocionando bastante. Hace que se me ponga la piel de gallina. La carrera y el sonido del hermoso 300ZX hace que mi sangre se enfríe de la emoción. Esta noche será épica. Esta carrera me está emocionando. Hace tiempo no me emocionaba de esta forma. Además, me encanta hacer carreras con mi lindo auto. Este auto es un auténtico guerrero. Esta carrera me está dejando los pelos en punta. Pero me encanta el sonido de mi Audi R8. Nada reemplazará el sonido de este auto. ¡Oh, sí!
Esta carrera me parece emocionante. ¿Qué opinas, Brandon? Esos corredores son una basura. Además, los demás muchachos de nuestro equipo, que no son muy buenos en las carreras, podrían ganarles. No necesitamos ir con nuestros demás corredores. Si dices que no irás, Brandon, yo tampoco iré. No. Tú sí tienes que ir. Tienes que alcanzar un récord que los de esta área jamás alcanzarán en sus vidas. O si no, nuestro equipo dejará de ser una leyenda. Y eso no lo debemos permitir. Es cierto. Tienes razón. Para empezar, superaremos los récords que hayan en todos los caminos de esta comuna. Y en el futuro llegaremos a Santiago, Puente Alto, Coquimbo, Castro, del Cahuel. Y cuando ganemos todas las carreras, nos retiraremos de las carreras. Esto se llama Proyecto R, el proyecto más rápido del país. Océano Rojo de Casas Viejas. Envidia me dan esos muchachos. Me encantaría tener un auto como ellos. Así vendría todas las noches a practicar y hacer carreras. Pero bueno, no todo se puede en esta vida. Oye, Pepa, ¿es tan divertido hacer carreras como dicen todos? A mí me parece bastante extraño. Yo no entiendo por qué todos se emocionan en hacer carreras o presumir sus autos. ¡Uy, la que no entiende soy yo! ¿Cómo es posible que no te emociones escuchando el sonido de los autos y viendo cómo corren, Martín? ¿Emocionarme? Bien, Chris llegó, nos llevará a casa. Rayos, qué mal que esos corredores del Océano Rojo de Casas Viejas nos estén tratando como basura. Eso no lo podemos permitir. Nosotros les podemos ganar. Les daremos una lección para que aprendan. ¡Les demostraremos quiénes mandan! Las 12 de la noche.
Vaya, a fin no te apareció. Un oponente realmente digno de mí. Ese debe ser un Camaro de 1977. No, es un chero de Vega V8 el que está ahí. Este se puede realmente interesante. Veamos de lo que eres capaz. Maldita sea, ya me pasó. ¿Cómo es posible que un antiguo Chevrolet de hace 49 años me haya superado? Hizo un excelente trabajo en superarme. Pero mi auto es mejor que el suyo. ¿Qué? Ese derrape fue realmente sorprendente. No puedo creer que un Chevy Vega V8 me haya humillado de esa forma. Me siento muy humillado. Ese Chevrolet Vega V8 dejó todo mi orgullo lastimado y destruido. ¿Cómo es posible que esa maldita chatarra me haya humillado de esa forma? Es humillante que ese auto haya humillado mi caballo de 2014. ¿Será que ese auto es un fantasma de un corredor que tuvo un accidente y murió en ese lugar? Ay, sigo sin entender cómo el antiguo auto me ha hecho humillado a mi auto. Tienes que alcanzar un récord que los de esta área jamás alcanzarán en sus vidas, o si no, nuestro equipo dejará de ser una leyenda. Y eso no lo debemos permitir. Estoy un poco harto de los corredores del equipo Océano Rojo. Nos traen como basura. Eso no lo vamos a permitir. No tienen derecho a tratarnos así. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, ¿qué tal? Te puedo hacer una pregunta. ¿Sabes si alguien de tu equipo conduce un Chevrolet Vega V8? No, ningún integrante de mi equipo conduce un Chevrolet Vega V8. ¿Por qué la pregunta? Oh, entiendo. Lo que pasa es que anoche me derrotó un Chevrolet Vega V8. Jamás había sentido un sabor amargo, pero juro que curaré mi venganza. Entiendo, pero como te estoy diciendo, ningún integrante de mi equipo conduce ese auto. Ese Dodge y ese Nissan 300ZX me hacen bastante familiares. Porque esos son los autos de los demás integrantes de tu equipo, ¿no? Sí, esos son los autos de los demás miembros de mi equipo. Bueno, está bien. Si ustedes quieren ocultar ese auto como su arma secreta, está bien. Pero de todas formas, me vengaré de ese conductor. Me parece extraño que el Ray del equipo Océano Rojo haya venido hasta aquí para hablar con nosotros. ¿Acaso le llegó el karma por habernos tratado como basura? Si es así, se lo tenían bien merecido. Oh, my God.
Sí, la de estoy ansioso por correr contigo esta noche. Practicaré todo lo posible para derrotarte y humillarte. La práctica de esta noche será muy intensa y será muy dura. Daré todo mi esfuerzo. ¡El rey de los derrapes! Sí, su forma de hacer los derrapes es realmente impresionante. Eso de hacer carreras y derrapes es emocionante, ¿verdad, Martín? Sí. Si tuviéramos los nuestros, deberíamos hacerlo, ¿no lo crees, amigo? Sí. Martín, ¿me estás escuchando? Sí. El derrape es... Primero cálmate y piensa lo que vas a decir antes de hablar. Bueno, les diré. El derrape consiste en deslizarse con desviación lateral de la parte trasera. ¿Entendieron? Lo siento mucho, Martín. Pero eso no es un derrape. Eres muy gracioso. Me duele el estómago de tanto reír. El derrape es cuando las ruedas pierden la adherencia y el vehículo se desplaza lateralmente sin el control del conductor. ¡Vaya, qué gracioso eres! ¡Sí que lo eres, Martín! Los únicos tontos son ustedes, Pepa y Chris. Martín dio una respuesta de alta capacidad. Me ha dejado realmente sorprendido. ¡Vaya, qué impresión me dio! Sinceramente, la carrera de anoche me sorprendió bastante. Chris, tú y tu equipo son realmente sorprendentes. La carrera de anoche me sorprendió bastante, esa pequeña práctica que tuvieron para correr. Vaya, me han sorprendido bastante. Los envidio. Tienen una gran capacidad para hacer carreras y se nota que han practicado bastante. Espero poder ser... como uno de ustedes en el futuro. Espero formar parte de su equipo. Me encantaría ser un corredor como ustedes. Espero que con el Chevrolet Vega V8 también pueda hacer carreras como ustedes. Vaya, me alegra que te haya gustado cómo corremos, amigo. Sinceramente, las carreras y el drifting son un deporte bastante bueno. Si algún día quieres correr con nosotros, con gusto correremos contigo. Y si fueras de mi equipo, yo y los muchachos de mi equipo, con gusto te recibiríamos en nuestro equipo. Vaya, hijo. Me alegra que te hayan gustado las carreras de auto. Y se nota que te gustó mucho la carrera que viste anoche. Realmente, veo que sentiste algo especial con ver la carrera de anoche. Chris tiene toda la razón. El drifting y las carreras de autos son deportes muy buenos. Además... sería bueno que, en tus tiempos libres, o cuando no estés haciendo nada, hagas carreras con tus amigos, o con otro corredor que te topes en el camino. Vaya, me has dejado realmente sorprendido. Estoy muy sorprendido. Vaya, Martín, me alegra que te haya gustado la carrera de anoche. Me sorprende y qué bueno que te gusten las carreras de autos y los autos. Tengo la fe y la esperanza de que ganarás todas las carreras del mundo. Vaya, me sorprendió que Martín le gustara los autos. Siempre lo vi como un chico tranquilo e inocente. Pero hoy en día le ha gustado el mundo de las carreras y de los autos. Me ha dejado bastante sorprendido. Me imagino que también le va a gustar el drifting. No me gustaría que mi hijo hiciera carreras callejeras. Puede tener un accidente y se puede llegar a matar. Espero que tenga mucho cuidado.
Muy bien, estoy preparado. ¿Cuál será la entrega que llevaré esta noche, abuelo? Lo que llevarás esta noche son papas fritas, arroz y carne asada. Tienes que llevar la comida con cuidado para evitar que se destruya. Ah, y antes de que te vayas, quería pedirte un favor. El favor que te quiero pedir es que vayas a comprar pan para el desayuno y la cena de mañana. Mucha suerte. Ok, entendido. Aquí voy. Aprendí que a Martín le gustan los autos y las carreras de auto. Sí, el cambio que tuvo Martín fue sorprendente. Hola, ¿en qué podemos ayudarte? Hola, ¿de casualidad has visto un Chevrolet Vega V8? Sí, claro. Yo conduzco un Chevrolet Vega V8 de color blanco con negro. ¿Qué dices? ¿Que tú conduces un Chevrolet Vega V8 blanco con negro? Ese auto que me derrotó aquella noche. Bien, amigo mío. Desafío una carrera que será esta noche. Más vale que te has preparado. De acuerdo. Aceptaré el desafío. ¡Ja! Vaya. Me leí de que aceptes el desafío. Estoy emocionado con la carrera de esta noche. Nos vemos. Sí, lo mismo digo. Las 8 de la noche. Estoy emocionado por la carrera de esta noche. Espero que Ray pueda ganar la carrera. Y ahora, te deseo mucha suerte en esta carrera. Será emocionante. Estoy emocionado por la carrera de esta noche. Espero que Ray pueda derrotar al Chevrolet Vega V8, ya que ese auto le causó muchos problemas. Le deseo toda la suerte del mundo a Ray, ya que él la va a necesitar. Y espero que pueda humillar al Chevrolet Vega V8
y así el conductor va a sentir vergüenza. Y nosotros nos burlaremos de él. Sí, esta noche será genial y fantástica. Estoy emocionada por la carrera de esta noche. Estoy segura de que Martín vendrá a la carrera esta noche. Tengo la fe de que él ganará la carrera y humillará al equipo que ha subestimado a nuestro equipo. También estoy emocionado por esta carrera. Espero que esos corredores del Océano Rojo tengan su merecido. Tengo fe que Martín ganará la carrera. Sí, yo también estoy emocionado por la carrera de esta noche. Espero que Martín pueda venir a la carrera de esta noche. Y así los corredores del Océano Rojo se arrepentirán de habernos tratado como basura. Y espero que sean derrotados. Así Martín los va a humillar y les va a dar una lección. Muy bien, estoy preparado para la carrera de esta noche. A ver, veamos. Voy a buscar sobre el Chevrolet Vega V8. Hola, Brad. ¿Qué haces? Estoy investigando sobre el Chevrolet Vega V8 del que tanto me hablaste. Ayer en la mañana he investigado sobre el auto V8. No es el modelo del auto, sino es el motor. Ese es un Chevrolet Vega de 1972. ¿Y sabes cuánto caballo de fuerza tiene ese auto? Ahora me apareció la información de que ese auto está potenciado a 110 caballos de fuerza. También me di cuenta de eso por los videos que vi hace unas horas acerca de ese auto. Ray, hay algo que me dice que ese Chevrolet Vega con el que correrás tendrá una potencia monstruosa y difícil de superar. Pero con la práctica que tuviste esa noche y la que tendremos en unos minutos con los muchachos de nuestro equipo, estoy seguro de que le ganarás. Dudo que tenga 110 caballos de fuerza, ya que ese auto, el que corría aquella noche, era más rápido que mi Camaro 2015. No creo poder ganarle. No soy un corredor inteligente o un corredor profesional. Dudo que le gane ese auto. Además, tú eres más inteligente que yo. Ray, como te he dicho un millón de veces, el inteligente aquí eres tú. Si practicas y luego corres, le vas a poder ganar. Sé que lo podrás ganar, hermano mío. Bueno, hermano, llegó la hora de practicar. Vamos. ¡Genial! Al fin Brad y Ray vinieron para la carrera de esta noche. Estoy seguro de que Ray le va a ganar al Chevrolet Vega V8. Hasta mi R34 le podría ganar a ese auto, ya que está potenciado a 6400 caballos de fuerza. Es fácil de darse cuenta por el arranque y el agarre. Hola amigos, ¿cómo están? Ya llegamos para la carrera de esta noche. Por mientras, con el Chevrolet Vega V8 aún no llega, vamos a hacer una pequeña carrera, ¿les parece? Sí, me encantaría correr con ustedes. Además, hace tiempo que no hago carreras con mi R34. Me encantaría volver a correr con mi Nissan Skyline GTR R34. Después de todo, nuestros autos son geniales y son una máquina de correr. Son las máquinas más veloces del mundo. Bueno muchachos, haré el conteo. 5, 4, 3, 2,
1, ¡ahora! Este carrera me está gustando mucho. Extrañaba hacer carreras con los demás muchachos de mi equipo. Además, los integrantes tienen autos muy buenos. Estoy emocionado. Esta carrera me está emocionando. Hace tiempo que no sentí esta emoción. Recuerdo que la última carrera que tuve no fue tan divertida como esta. Esta es mucho mejor y además me está emocionando correr con mi hermano y los demás corredores de mi equipo. Esta carrera es genial. Esta carrera me está emocionando mucho. Me encanta correr con mi R34. Me encanta su velocidad, su color rojo, y me encanta el sonido que tiene. Este auto es genial y muy sorprendente. Y no me arrepiento de comprar esta belleza. Me estoy emocionado con correr con mi auto y con el más integrante de mi equipo. Además, me gusta mucho el Turbo 2JZ de mi auto. Esta carrera sea divertida. Estoy emocionado por la carrera de Raycon Dan, el chévere de Vega V8. R34, derrapa. ¡Oh, sí! Ese derrape estuvo genial. Me gusta mucho el Chevrolet Impala de Brad. Me gusta mucho ese color blanco con esa combinación de rojo que tiene. Es un muy buen auto, la verdad. Además, Brad tiene técnicas muy sorprendentes. Siempre tiene un as bajo la manga. Sí, estoy de acuerdo. El Chevrolet Impala de 1966 es un muy buen auto. Sinceramente, todos los autos del equipo del Océano Rojo son muy buenos autos. Sobre todo el Nissan Skyline GTR, R34 y también el Porsche Carrera GT. Son muy buenos autos. Además, todos los autos de ese equipo me gustan. Sinceramente, tengo fe de que el Océano Rojo tendrá mucho éxito en el futuro. Después de todo, son unos excelentes corredores. Estoy de acuerdo, son muy buenos autos. Mis autos favoritos de ese equipo son el R34 de color rojo y el Porsche Carrera GT de color naranja. Son muy buenos autos, y sus potencias son sorprendentes. Sí, son muy buenos autos. Mis autos favoritos del equipo El Océano Rojo son el Camaro 2015 y el Nissan Skyline GT-R R34. Por favor, Martín, ven pronto. Me gustó mucho esa carrera. Estuvo genial. Ahora solo será el momento de esperar a Chevrolet Vega V8.
muy divertida. Pero ya llegó el momento de que Ray triunfe. Después de todo, Ray es la estrella de esta noche. Superestrellas. Siempre tienen un as bajo la manga, tienen muchas técnicas sorprendentes y sus autos son geniales. ¡Rayos! ¡Qué mal que Martina no llegue a la carrera! ¿Qué estará haciendo ese chico? ¿Se habrá quedado dormido o qué? Bien, ya me arreglé, ya cené y estoy listo para ir a la carrera. Vaya hijito, veo que estás preparado para la carrera. Sí, así es. Estoy completamente listo para ir a la carrera. Te deseo mucha suerte y espero que te vaya muy bien en la carrera. Muchas gracias. Sé que tendré suerte en esta carrera. Tengo fe de que ganaré esta carrera esta noche. De nada. Te deseo mucha suerte. Sé que le vas a poder ganar. Bien, estoy listo. ¡Vamos allá! Vaya, yo nuevo un baby shower. Parece que esta noche se ha vuelto muy extraña. Oye, Zack, ¿acaso no notaste algo extraño en ese chave de pega de 8? Sí, Zack, ¿acaso no notaste algo extraño en ese auto? Algo me dice que ese Chevrolet Vega no es normal, ya que su velocidad es mucho más rápida que las carreras que he visto de ese auto en los videos de carreras. Ese Chevy Vega V8 tiene algo especial y diferente, es mucho más rápido. Sé que el Chevrolet Vega V8 vendrá. Tengo el presentimiento. Ven, Chevrolet Vega. Estoy ansioso y emocionado por correr contigo. Estoy emocionado por correr con el conductor. Al fin el Chevrolet Vega vendrá aquí, lo presiento. Estoy emocionado. Cuando Ray esté corriendo con ese auto, lo analizaré por completo. Tal como dice que tiene más poder que un Chevy Vega normal.
¡Qué bien! ¡Martín llegó! ¡Sí! ¡Qué bueno que Martín llegó! Hola, bienvenido. Qué bueno que viniste. Veo que eres muy joven. ¿Cómo te llamas, muchacho? Igualmente. Mi nombre es Martín. Vaya, parece que nos divertiremos mucho en esta carrera. Entendido. Mucho gusto en conocerte. Esta carrera será legendaria. Esta carrera será de tres vueltas. Espero que quede claro. Con mucho gusto correré contigo. ¿Están listos? Comenzaré a contar. 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Vamos, Martín! ¡Tú puedes derrotar a Ray! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Martín! ¡Sé que puedes derrotarlo! ¡Vamos, Ray! ¡Tú puedes derrotar al chico del Chevrolet Vega V8! Espero que Ray pueda derrotar al Chevrolet Vega V8. ¡Vamos, Ray! Yo confío en ti. Sé que lo puedes derrotar. Aquí no me cansa. Siempre se va a retirar. ¡Escucha, Martín! No te preocupes, no te preocupes. Él tiene la gran carrera de Switch. Además, con las prácticas que tuve de noche, que esta noche te quedaré y te derrotaré. Jamás me imaginé que correr en este auto sería tan emocionante. Le agradezco bastante a Pepa y a Chris y a sus demás amigos que me hayan metido al mundo de las carreras. Jamás imaginé que sería tan emocionante hacer carreras. Bueno, veré cómo ganarle al corredor de esta carrera y veré cómo adelantarlo. Lo bueno es que esta carrera tiene tres vueltas. Me dice que el Camaro de 2015 de Ray será campeón esta noche. ¡Oh! Esto es sorprendente. Me sorprende cómo el Camaro de 2015 adelantó al Chevrolet de Vega V8. Al parecer el Camaro de 2015 será el campeón de esta noche. Amigos, queremos contarles algo sorprendente que nos dijo Martín ayer cuando estábamos en su casa. Cuéntenos, amigos, queremos saber. Algo nos dice que esta historia será emocionante. Sí, amigos, no sean aguafiestas. Queremos escuchar lo que nos van a contar. Ok, amigos, les contaremos cómo sucedió. Miren, lo que pasa es que cuando tenía 10 años, aprendí a conducir. Mi abuelo me enseñó a conducir. Y después, mi madre y mi abuelo, cuando no podían ir a comprar la comida o el pan a la cena o el desayuno o el almuerzo, me encargaban comprar la comida para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y yo con gusto iba en el Chevrolet Vega V8. Y para volver a la casa usaba las veredas para no aburrirme, para tomarlas como un atajo y darle impulso al auto y aumentar la velocidad. O igual a veces derrapaba con el auto. Y me iba a la casa y luego me iba a dormir. Lo mismo cuando he ido a entregar la comida a domicilio. Y anoche me encontré con un Camaro amarillo. Y él me estaba persiguiendo. No sé si quería hacer una carrera conmigo, pero decidí rebasarlo usando una de las veredas.
Y después, para alejarme de él, decidí usar un derrape. Y luego me fui a mi casa y me fui a dormir. Y eso fue lo que pasó. ¡Oh, vaya! ¡Eso es sorprendente! ¡No puedo creerlo! Vaya, eso es impresionante. Me sorprende que Martín haya aprendido a conducir desde niño. Oye, Brandon, dime una cosa. ¿Quién crees que gane? ¿El Camaro 2015 o el Chevrolet Vega V8? Por favor, Dave, no me digas Brandon, solo dime Brad. Y hablando sobre el Chevrolet Vega V8 y el Camaro 2015, el Camaro 2015 es más rápido que el Chevrolet Vega V8, pero en realidad la velocidad y la potencia no depende del auto en sí, depende del conductor, ya que dependiendo de las habilidades del conductor, podrá ganar la carrera o perderla. Yo estaré en la segunda vuelta. Vaya, ambos están al mismo nivel. Ambos están al mismo ritmo. Algo me dice que Martín tiene un as bajo la manga. Yo sé que lo va a derrotar, ya que no está dando el 100% de sí. Yo creo que la última vuelta va a dar el 100% de sí mismo. ¡Sí! ¡Ambos están al mismo nivel! Rayos, no puedo creer que el Chevrolet Vega V8 esté al mismo nivel que el Camaro 2015 de Ray. ¡Eso es imposible! Es imposible que el Chevrolet Vega V8 esté en el mismo nivel que el Camaro 2015, ya que Ray, al igual que su hermano, es un experto en las carreras. Estoy sorprendido. Esos corredores están al mismo nivel. En las subidas tenemos la misma rapidez. En cambio en las zonas rectas, yo soy más rápido. Maldición, se me hace difícil alejarlo. No tengo tiempo de ocuparme de nada. Después de todo, ese auto es una chatarra. Mi auto está potenciado a 400 caballos de fuerza. Y el Chevrolet Vega V8 tiene un bebé de caballos de fuerza. Yo ganaré esta carrera. Yo seré campeón. ¡Vamos, Martín! Tú puedes ganar la Ray, yo confío en que le puedes ganar. ¡Vamos, Martín! ¡Yo creo en ti! ¡Yo sé que puedes ganarle! Me sorprende que Martín y Ray estén en el mismo nivel. Estoy seguro de que Martín derrotará a Ray. Calma, amigos. Yo sé que Martín le va a ganar a Ray. Además, su abuelo le enseñó a conducir desde que era niño. Y además, cuando Martín compraba comida para la cena,
o lo mandaban a comprar pan. Él siempre cuando volvía a la casa para no aburrirse, hacía trucos con el auto, así como saltos y cosas así. Yo sé que tiene un as bajo la manga. Yo sé que va a derrotar a Ray. Martín será el campeón de esta noche. Ya están en la última vuelta. Queda poco para que la carrera termine. No he perdido las esperanzas de que Ray gane esta carrera. Estoy 100% seguro de que Ray ganará la carrera. Ya está en la última vuelta. Ray lo ha adelantado por completo. El chico del Chevrolet Vega V8 no tiene oportunidad de ganar. Ray, su rival, está en la última vuelta. Yo sé que Ray ganará en la carrera. Yo confío en él. Después de todo, siempre le hemos ganado a los corredores de esta comuna. Cada vez me quedé caminando más de ti. Poco a poco, estará desapareciendo de mis retrovisores. Lo bueno es que queda poco para la última vuelta. Estoy pensando cómo rebasarlo. Aunque se aleje de mí, la distancia no es tan grande. Ya se me ocurrió cómo adelantar. Ya sé cuál técnica voy a usar. Usaré la técnica de la vereda. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Impresionante! El chulo de Vega V8 usó la vereda para rebasar a Ray. Ese fue un truco increíble. Esa vereda lo usó como un atajo. Fue impresionante. ¿Qué estará planeando ese conductor del Chevrolet Vega V8? ¿Es imbécil o qué? ¡Wow! ¡Eso fue sorprendente! Ya usó la vereda para darle impulso a su Chevrolet Vega V8. Eso fue peligroso, ya que pudo haber gente ahí en la vereda que pudo ser atropellada. Pero qué bueno que no hubo personas. La técnica que usó ese conductor fue ingeniosa, ya que usó la vereda para darle impulso a su auto. Eso fue increíble. Eso fue sorprendente. Jamás vi una técnica así de sorprendente en mi vida. Jamás había visto una técnica así antes. Me dejó bastante sorprendido. Algo me dice que el conductor del Chevrolet Vega V8 es un genio que nació para triunfar. Eso fue extremo pero sorprendente. Al parecer la forma de correr del conductor del Chevrolet Vega V8 es auténtica e ingeniosa. Sin duda es una obra de arte. Maldita sea, ¿cómo fue que me adelantó? Pues yo lo adelanté por completo. No puedo entender. ¿Cómo me alcanzó? Y me levantó. Ahora me hice esperar por la parte muy baja. ¡Sí! ¡Soy el campeón! ¡Maldición! ¡Voy a perder! ¡Lo logró! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Derrotó a Ray! ¡Lo logró! ¡Pudo derrotarlo! ¡Sí! ¡Lo derrotó! ¡Martín es genial! ¡Qué bueno que ganó la carrera! ¡Maldición! No puedo creer que Ray fue derrotado por ese maldito novato.
¡Maldito sea el equipo de los hermanos veloces! ¡Policía! ¡Qué justo! No puedo creer que esa chatarra haya dado a la Rai. No entiendo cómo un auto tan antiguo haya podido derrotar al caballo de 2015. No lo puedo entender. Brad, ¿qué va a pasar con nuestro equipo? Nuestro equipo no se puede quedar así con los brazos cruzados. Este rumor llegará a todas las personas de esta comuna de que el Camaro 2015 fue derrotado por un simple Chevrolet Vega V8. Además, esta es la primera vez que perdemos una carrera. ¿Qué es lo que sucederá, Brad? ¡Dime! No se preocupen, yo vengaré a mi hermano y a nuestro equipo. Trataré de limpiar el nombre de nuestro equipo. Mantendré nuestra reputación y dignidad a salvo. Vengaré a mi hermano y a nuestro equipo con mi Impla del 66. Se los prometo. Les doy mi palabra. El chico del Chevrolet Vega V8 lo pagará muy caro. Veo que nos derrotaron por completo y lo asumo sinceramente. Maldita sea, aún sigo con mi pesadilla de aquella noche. Aún sigo sin creer cómo el auto derrotó mi Camaro. Hace tiempo que no me emocionaba así. Esta es la mejor noche de nuestra vida. Sí, gracias a Martín nuestro equipo volverá a ser respetado. Hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Cómo fue que aprendiste a conducir siendo tan joven? Es que me da curiosidad. Sé que me sorprende que a esa edad hayas obtenido muy buenas habilidades al volante. Lo que pasa es que aprendí a conducir cuando tenía 10 años. Luego mi abuelo y mi madre comenzaron a encargarme cosas para el desayuno, para el almuerzo y la cena. Y luego mi abuelo hizo un negocio de comida a domicilio y él me encargaba de que enviara las comidas a domicilio a distintas casas de esta comuna. Y para no aburrirme, usaba las veredas como atajo. También para entretenerme, hacía derrapes con el auto. Y así fue como sucedió. La noche de antes de ayer, me topé con tu Camaro. No sé si querías perseguirme o hacer una carrera conmigo. Yo decidí alejarme todo lo posible. Luego, para rebasarte, usé una de las veredas de este lugar. Y para alejarme de ti, hice un derrape y después me fui a mi casa a dormir. Creo que hice una carrera contigo inconscientemente. Aunque yo no le estaba tomando mucha importancia, ya que eran las 12 de la noche. Y a esa hora tenía mucho sueño, ya que ese día hice muchas cosas. Y al siguiente día tenía escuela. Ya veo. He conocido gente que se hace complicado conducir un auto. O que se le hace difícil correr en él. Pero veo que tú corriste muy bien desde joven. Tu abuelo te enseñó bastante bien. Y la verdad es que me sorprendiste en la carrera. Gracias. Aunque yo no creo que haya hecho la gran cosa. Simplemente hice una carrera contigo y no voy a negar que me emocioné mucho. Pero no creo ser un buen corredor o alguien que tenga talento en las carreras. Ya que esta fue mi primera vez. Y no creo que vuelva a pasar. Acepto mi derrota. Aunque no voy a negar que estoy un poco decepcionado. Pero corriste muy bien esta noche y me caíste muy bien. Eres muy agradable, más de lo que pensaba. Es un gusto encontrarte. Espero que podamos vernos pronto. Hoy me enseñaste que tengo que practicar mucho para las carreras, ya que rivales como tú o futuros rivales
podría ser mucho mejor que yo. Igualmente, fue un placer conocerte. Y también digo lo mismo, espero que algún día volvamos a vernos. Me gustó mucho correr contigo. Y espero que en algún futuro tengamos otra carrera. Con gusto aceptaré darte la revancha. Cuídate mucho, Martín. Fue un placer correr contigo. Espero que podamos encontrarnos en algún futuro. Te deseo mucha suerte. Adiós. Amo este auto. Me la pasé muy bien con la carrera de esta noche. Estuvo emocionante. Sentí algo muy especial correr esta noche. Se sintió bastante genial. Fue la mejor noche de mi vida. Ya me imagino a mis amigos contándole toda la escuela de que le gané a un Camaro amarillo. Además, ese auto era mucho más moderno que el Chevrolet Vega V8. Es muy difícil de creer de que un auto de hace 49 años ya haya ganado a un Camaro del 2015. Me imagino que toda la escuela se va a sorprender por eso. Te amo, Chevrolet Vega V8. Eres un auto fantástico y fenomenal. Al día siguiente. Adiós, Martín. Felicidades por terminar la escuela. Te deseo mucha suerte en el futuro. Y espero que en algún futuro puedas unirte a nuestro equipo. Y siempre estaremos cuando nos necesites. Siempre contarás con nuestro apoyo, amigo. Sí, siempre estaremos contigo apoyándote en las buenas y en las malas. Y espero que tengas un buen futuro, amigo. Muchas gracias, amigos. Se los agradezco bastante. Ustedes son unos excelentes amigos. Siempre me la paso bien con ustedes. Y espero que podamos vernos pronto. Puede que haya terminado la escuela, pero no dejaré de volverlos a ver. Siempre estaré con ustedes, en las buenas y en las malas. Sinceramente me pone triste irme de la escuela, pero nada es para siempre. Y cuando necesiten algo, yo con gusto los ayudaré. Vaya, Martín, me enteré de que anoche estuviste genial en la carrera. Veo que toda la escuela te estaba mirando, sobre todo los profesores. Qué bueno que ganaste la carrera. Cuídate, amigo. Te felicito por ganar la carrera. Y que hoy terminaste la escuela. Te deseo mucha suerte en el futuro. Eres un gran amigo. Buen chico. Te deseo lo mejor. Te quiero. Adiós, amigo. Cuídate. Vaya, amigo. Eres el mejor. Me sorprende que hayas tenido una carrera de autos. Y qué bueno que ganaste. ¡Wow! Me sorprendiste bastante. Te admiro mucho. Cuídate, Martín. Te deseo mucha suerte. Espero que te vaya muy bien en tu futuro. Y de verdad, espero que puedas cumplir tus sueños. Muchas gracias a todos. Les deseo mucha suerte en lo último que le queda de escuela. Espero que les vaya muy bien. Y les deseo mucha suerte el próximo año. Adiós, amigos. Los extrañaré. Cuídense. Me agrada mucho ese chico. Es muy simpático. Además, me gusta su cara, su peinado y su forma de ser. Creo que estoy enamorada de él. Me atrae mucho. Vaya, vaya. ¿A quién tenemos aquí? ¿A una enamorada? Oh, ahí están. Hola, Martín. Felicidades por terminar la escuela. Hola, familia, qué bueno que vinieron. Muchas gracias por venir.
Quiero felicitarte por terminar la escuela. Yo siempre supe de que lo podrías lograr. Siempre confié en ti y siempre tuve fe en ti. Y ahora te has convertido en todo un hombre. Ay, muchas gracias. No sé cómo agradecérselos. Nos causa mucha alegría de que hayas terminado la escuela. Tu padre debe estar orgulloso de ti. Él te estará apoyando en las buenas y en las malas. Y él siempre te estará cuidando. No lo olvides. Estamos muy orgullosos de ti. Y veo que te has convertido en todo un hombre. Muchas gracias. No saben lo bien que me hacen sentir esas palabras. No sé cómo agradecérselos. Se los agradezco bastante. Los quiero mucho. Siempre los voy a querer. Y ahora que terminé la escuela, voy a cumplir mis sueños. Sé que cumplirás tus sueños. Sé que tendrás un excelente futuro. Siempre te estaremos apoyando y deseando lo mejor. Adiós, Escuela Terra. Te voy a extrañar. Extrañaré a mis amigos, a mis compañeros y a mis profesores. Siempre atesoraré el día de ayer en el que corrí contra el Rai. Y el día de hoy que fui al centro de atención y de admiración en la escuela. Toda la escuela me estuvo admirando el día de hoy. Y siempre recordaré con cariño este día. Y este bonito momento en el que terminé la escuela. Adiós, escuela. Te extrañaré. Un mes después de la carrera contra Rai y de que Martín terminara la escuela. ¡Qué hermoso paisaje! Ha pasado un mes desde que corrí contra Rai y ha pasado un mes desde que terminé la escuela. Me encantaría volver a tener una carrera como la que tuve con Rai. Me encantaría convertirme en un corredor. Es mi sueño. Espero poder convertirme en un corredor en el futuro. Y espero poder cumplir mis sueños. Estoy emocionado por lo que me depara el destino. La noche de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo, amigos! Les deseo mucha suerte y mucha salud en este nuevo año. Y espero que todos sus deseos sean cumplidos. Yo deseo convertirme en un corredor y tener más carreras en el futuro. Estoy emocionado por ver qué me depara el destino. Espero que seamos corredores en este año y les deseo lo mejor y mucha suerte en este nuevo año, mis queridos amigos. Los quiero mucho. Les deseo un feliz año nuevo, amigos. Espero que Martín sea un nuevo integrante de nuestro equipo y que siga haciendo carreras. Cuatro horas después del Año Nuevo. Antes tenía 280 caballos de fuerza, y ahora tiene 400 caballos de fuerza, ya que lo modifiqué con un turbo 2JZ y he logrado aumentar su potencia. Yo, Zack, de los chicos peligro, soy el único quien puede derrotar al Chevrolet Vega V8. Además, este auto es del año 1993, es una versión Nismo del R32. Me encanta ese color negro que tiene, y esos trinkets están hermosos.
Lo bueno es que pude modificarlo. Lo bueno es que le puse un turbo para aumentarle la potencia. Lo suficiente para derrotar al Chevrolet Vega V8. Yo soy genial, ya lo sé. Soy asombroso, ya lo sé. Yo me encargaré de derrotar al Chevrolet Vega V8 con mi Nissan Skyline GTR R32. Los GTR son invencibles.